¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día fue el cuarto día de alegatos de esta semana. Solamente el miércoles se detuvieron los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso en que Bolivia demanda que Chile tiene obligación de negociar en relación a su aspiración marítima. Hoy día ya conocimos los argumentos de Chile. Quedan todavía dos jornadas. El lunes Bolivia expondrá, el miércoles Chile cerrará estos 10 días de alegatos, pero queremos saber cómo se ve el escenario hasta este momento, qué temas han sido los más relevantes, qué puntos también podría quedar que aclarar, que precisar o que reforzar en la próxima semana de intervenciones, tanto por el lado de Bolivia como por el lado de Chile. Y para ello vamos a conversar hoy día con dos expertas que han estado siguiendo muy de cerca todo este proceso. Paz Milet, estuvimos contigo ya a comienzos de semana, es experta del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, bienvenida nuevamente a La Tercera. Muy buenos días. Y estamos también con Astrid Espaillat, también de Académica de la Universidad de Chile. Astrid, bienvenida también a La Tercera. Hola, muchas gracias. Les quisiera consultar, partamos por lo más general. ¿Qué les llamó la atención de las intervenciones durante estos últimos dos días de Chile? ¿Qué puntos creen ustedes que son los que más han destacado en la defensa? Paz, comienzo contigo. Yo creo que lo primero es la rigurosidad. Chile fue a profundizar realmente cada uno de los contenidos de los documentos que de alguna manera han sido planteados por Bolivia, pero de manera somera, extrayendo algunas declaraciones y no el conjunto de los documentos, tratando de bloquear esta lógica que plantea Bolivia de que habría una continuidad, un proceso en el que habría sido consolidado, ¿no es cierto?, una obligación de Chile de negociar. Chile ha dicho que también que muchos de estas iniciativas, estos diálogos, fracasaron por la misma deserción de Bolivia, ¿no es cierto?, porque Bolivia los desahució. Entonces, de alguna manera, lo que me ha llamado la atención fundamentalmente es la búsqueda de una coherencia, de cortar esta lógica de esta continuidad y, sobre todo, también la referencia que ha hecho Chile de esta visión de que no sería un mal vecino, porque ha prestado oídos permanentes a este deseo boliviano de tener un acceso al Pacífico, aunque no con soberanía, y a partir de la década de los 90 explorando soluciones prácticas sin soberanía. Mal vecino fue uno de los conceptos que usó, usaron los abogados incluso de Bolivia durante las primeras alegaciones. Astrid, voy contigo. ¿Qué cosas te han llamado la atención de estos dos días de exposiciones chilenas? Bueno, el mensaje muy claro también a la Corte, cuál es el rol que tiene la Corte Internacional de Justicia en el sentido de aplicar normas jurídicas y no lo que le sugería Bolivia, ¿no? Esta idea como de justicia. Bolivia decía que es justicia más que derecho en algún punto de sus alegaciones. O sea, la justicia como incorporada al derecho, porque hizo esa interpretación Bolivia sui generis de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, Chile hizo desde el principio en la alegación de nuestro agente un llamado de atención a cuál es el rol de la Corte Internacional de Justicia y el peligro de salirse de lo que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia llama a hacer a la Corte Internacional. Creo que eso fue sumamente claro y también un llamado a poner las cosas en su lugar, es decir, qué es lo que define el mundo de la diplomacia, al mundo de la diplomacia, al mundo de las negociaciones diplomáticas y políticas. Lo importante también que es permanecer en ese espacio, respetar esos espacios en la vida de los estados, particularmente en las relaciones de vecinos. ¿Cuántas veces hay que negociar con los vecinos? ¿Ah? Si bien los estados negocian mucho entre todos, pero la negociación es mucho más intensa entre los que somos vecinos, ¿ah? Porque la vida vecinal es más intensa. Entonces requiere de ejercicios de negociación más frecuentes. Entonces Chile hizo un llamado de atención sobre aquello. Y claro, porque uno se pregunta cuántos casos más a partir de este podrían surgir, digamos, en caso de que se aceptara alguna parte de la pretensión boliviana. Exacto, aparte de la situación Chile-Bolivia, cuántos otros estados son vecinos y requieren de estar constantemente ajustando y reajustando sus relaciones. Entonces eso es importante. Considerar que este es un ejercicio que se realiza todo el tiempo y la necesidad de mantener ese espacio de alguna manera salvaguardado
y también separado de lo que es lo netamente jurídico. Yo creo que el mensaje de Chile en ese sentido fue súper claro también y destacable. Pase, quisiera consultar sobre uno de los aspectos de los alegatos de hoy día que llamó bastante la atención, que fue, en el fondo, cómo Chile se preocupó de refutar una de las tantas ventanas que abrió Bolivia de en qué minuto se podría haber producido obligación, que es el tema de las declaraciones de la Organización de Estados Americanos, la OEA. De hecho, la abogada argentina Mónica Pinto estuvo a cargo de ese acápite bien particular. Quisiera entender primero por qué Bolivia sugiere que de ahí podría existir obligaciones y, segundo, cómo crees que se presentó los alegatos de Mónica Pinto en relación a ese tema también. A mí me parece que ella fue vital, fue uno de los alegatos que yo creo que estuvo más sustentado, más claro. Me gustó mucho la forma en que ella se explayó en el tema, claramente que no se generan obligaciones jurídicas a partir de las declaraciones de la OEA, que son meras recomendaciones. Ya lo había dicho José Miguel Insulza, que este es un organismo multilateral que plantea recomendaciones, que propicia el diálogo entre las partes, pero que no es una instancia supranacional que genere obligaciones jurídicas. Y me parece que desde ese punto de vista ella lo argumentó de manera bastante concreta, diciendo, también haciendo referencia a que incluso Chile había apoyado algunas de estas declaraciones, porque consideran que era efectivamente, como ahí se plantea en esta declaración, una preocupación regional, pero que no lo obligan directamente a negociar con Bolivia, que son una preocupación de haciendo oído a una necesidad boliviana que pueden incluso plantearse a los distintos países de la región. Ya recordemos siempre aquí esta idea de la obligación, ¿en qué minuto se produce esta supuesta obligación que reclama Bolivia? Claro, entonces la lógica ahí, que en una declaración que meramente lo plantea como una preocupación regional el tema de la mediterraneidad y propicia el diálogo, el acercamiento, ¿en qué minuto se genera esta obligación? Y yo considero que Mónica Pinto lo refutó bastante bien, argumentando los alcances y cuál es fundamentalmente el rol de la OEA a nivel regional. Astrid, una de las cosas que se comentaba, digamos, al interior de la defensa de Chile antes de los alegatos de la Haya era la expectación de cómo Bolivia finalmente iba a frasear esta idea de obligación. Finalmente nos dimos cuenta que es muy parecido a lo que presentó en su memoria y en su réplica, en el sentido de que son más bien varias opciones. Es decir, Bolivia trata de decir, bueno, acá podría haber obligación en las cartas, en los intercambios diplomáticos, podría haber obligación en unilaterales de Chile, podría haber obligación en unilaterales en la OEA, más que tratar de, podría haber también por la continuidad, pero al parecer Bolivia tampoco ha logrado definir un punto preciso, sino que más bien lo que está tratando de hacer, y quisiera ver si es la interpretación que tú compartes, es tratar de presentarle a los jueces varias alternativas para que puedan elegir alguna que les pueda parecer como más concreta, más allá de presentar un caso como específico en un punto o con una línea concreta guiada. Sí, claro. Primero que nada, efectivamente, Bolivia ha evadido presentar el cuándo habría surgido la obligación jurídica. Entonces ha presentado y sigue presentando hasta el momento esta idea de un compromiso histórico, esta continuidad en el tiempo y además una variada gama de instrumentos, acuerdos, práctica diplomática, declaraciones unilaterales, pareciera que los, como tú dices, los jueces, bueno, determinen a ver de dónde pudo haber surgido, dónde estaría este compromiso. Lo que a mí me parece también poco riguroso, o sea, porque está bien, o sea, una cosa es construir al principio una tesis de esa índole, pero llega un momento en que tú tienes que hacer algunas precisiones en el sentido de decir, bueno, aquí hay una obligación jurídica que nació en este momento y se proyectó en el tiempo de esta manera y el instrumento madre sería este. Pero eso no ha ocurrido, porque está imposibilitado de hacerlo. Por una cuestión muy clara, diría yo, porque hemos visto que toma trozos de documentos y cuando Chile le presenta los documentos, resulta que hay trozos de esos documentos que desmienten lo que está diciendo.
Claro. A mí me pareció extremadamente pobre la declaración del agente Belcé hoy día. Rodrigo Belcé, sí. 2-3 párrafos donde dice que Chile se equivoca en el texto y en el contexto. ¿Pero por qué dice eso? Claro. Y a continuación llama a celebrar hoy día 23 el Día del Mar. El Día del Mar. Y bueno, eso contrasta con otras declaraciones de agentes que yo he visto en otros casos y en particular con la declaración del agente de Chile, ¿no? Que se ha hecho cargo de los argumentos de la otra parte. Claro, es verdad, no de manera detallada, porque no corresponde hacerlo a la salida de un alegato, pero sí recogiendo algunas de las tesis más importantes. Claro, en el fondo la ventaja de esta estrategia boliviana es que, por una parte, uno dice, bueno, no hay una línea coherente, no hay un único punto, no hay una obligación demostrada de forma categórica, pero Paz, por otra parte uno también dice, bueno, acá los jueces pueden decir, bueno, de esta forma no hay obligación, de esta forma no hay obligación, pero aquí sí hay obligación y eso también eventualmente puede ser un riesgo, ¿no? No, pero a mí me parece que efectivamente ellos están jugando a que algo quede, que alguno de los procesos, claro, que muestran... Claro, que pase una y esa le sirve, digamos. Claro, pero si uno ve la coherencia de la defensa chilena, de alguna manera va a decir, bueno, como ustedes no lo plantearon en el alegato inicial que hicieron, efectivamente se produjeron todas estas iniciativas, todos estos diálogos, pero fracasaron en gran medida porque ustedes mismos lo desahuciaron. O esta oferta no necesariamente genera un compromiso que permanece en el tiempo eternamente. Esto se acabó en el momento que se dio esto. Y yo creo que en ese sentido fue muy clara la defensa que hizo Chile de un argumento que se plantea, que claro, es el charaña. Claro, y de hecho era de los argumentos que se reconocía, incluso era de los más complejos, porque en charaña se produjo un proceso de negociación, pero la manera en que Chile parece haberlo encarado... daría la impresión que es un argumento que también se puede ocupar a favor. Es decir, si alguna vez hubiese existido una obligación de negociar que Chile no reconoce, charaña sería el punto donde eso se cumplió porque se negoció de buena fe, reconocido incluso por el mismo presidente boliviano de la época, Hugo Banzer, y no se cerró el proceso, digamos. Claro, y ahí también me parece que va la declaración de Rodríguez Berset diciendo Chile se equivoca en el texto y en el contexto, cuando Chile enfáticamente dice eso se da en un contexto de dictadura y no hubiera sido posible manejar tan rápido el tránsito de un corte de relaciones diplomáticas a entrar a negociar ya una posible soberanía, pero con intercambio de territorio. Claro. Que es la base del proceso de negociación y que Bolivia no lo reconoce porque dice lo del intercambio de territorio lo incorporó Chile después. Y también tenemos que considerar que ahí hay un Perú que generó una contrapropuesta que era inaceptable por Chile. Entonces, todo eso, esa argumentación de alguna manera a mí me parece que hoy Chile la redondea, la complementa y va con mucho más énfasis del que lo planteó Bolivia. Bolivia a mí me llamó la atención que los alegatos, ciertos momentos históricos, los pasa muy someramente, no profundiza, no muestra cuál ha sido su real rol, o sea, por qué desahucia los procesos, ¿no es cierto? Y Rodríguez Berset hoy, cuando hace esa declaración de alguna manera, cuando llama a celebrar el Día del Mar, el 23 de marzo, claramente nos demuestra que ahí hay un énfasis mucho más político, emotivo de Chile, de Bolivia, un tema mucho más político y no jurídico. Ahora ahí, Astrid, hay una cosa que me llamó mucho la atención en términos de los enfoques de las dos defensas en los alegatos orales. Mientras Bolivia basó mucho su defensa en documentos previos, incluso en circunstancias históricas, Chile ocupó bastante los documentos que están frente a la misma corte, es decir, la memoria de Bolivia, la réplica de Bolivia, incluso las objeciones preliminares para mostrar un panorama donde Bolivia ha no solo caído en contradicciones, sino que también ha ido cambiando un poco el sujeto de lo que pide. ¿Cómo te parece que Chile ha manejado esa herramienta también de poder exhibir que hay puntos que Bolivia no ha mantenido consistencia a lo largo del mismo juicio, digamos? Es que, claro, es absolutamente necesario porque efectivamente ha cambiado el objeto de pedir, como fue lo que estuvo alegando Tuvenán. Tuvenán hizo una larga disertación sobre cómo ha ido cambiando el objeto de pedir, cuál sería el objeto de la demanda, en el fondo, el objeto de la demanda. Y también, cierto, las variaciones de los alegatos, incluso de Bolivia, esta semana. ¿Ah? Entonces, unos piden obligación de negociar con un resultado.
Claro. Después era solo obligación de negociar. Bueno, ¿en qué quedamos? Pero incluso lo que tú dices, ha habido contradicciones entre el mismo agente boliviano y los abogados que han expuesto entonces, en la corte. Es como... y Chile, cuando hace este ejercicio también al que alude Paz, ¿cierto? Es porque había que hacerlo. Por lo mismo que tú decías, como presenta tal variedad de argumentos y como presenta tal variedad también de documentos, y entonces pareciera que está apostando a que los jueces elijan alguno, bueno, Chile tiene que hacer ese ejercicio y decir, bueno, ninguno. No hay ninguno. ¿Ya? Por esto, mire este documento. O sea, por eso para Chile, disculpe, es tan importante lo que ha presentado Bolivia ante la misma corte, más allá del contexto histórico. Exacto, y tiene que analizarlo. Si tú ves en los alegatos, especialmente el día de ayer, Kate Paller, por ejemplo, decía, está en la pestaña 70, por favor, mírelo. Entonces, recordándolo a los jueces, reiterando ese llamado, porque es muy necesario que se miren esos documentos en toda su extensión. En pocos juicios ha habido tanto llamamiento a los documentos y a la lectura obligada de la totalidad del documento. Uh-huh. Paz, había una cosa que comentábamos el lunes que hoy día parece relevante. La presencia de Evo Morales, el tema de que los alegatos, esto es por coincidencia, aquí no hay una intervención de Bolivia, pero caigan en el Día del Mar, que Morales vaya a volver a La Haya para la alegación de Bolivia el lunes. Dan cuenta de un caso donde la política se ha mantenido bastante más lejos de la corte de lo que es habitual, por lo menos la política boliviana. De hecho, en un minuto había cuatro expresidentes de Bolivia en la corte. Estaba Rodríguez Belcheque, que es el agente, Carlos Mesa, que ha sido vocero, estaba Evo Morales, e incluso estaba Jorge Quiroga, opositor a Sergio Morales, pero que estaba ahí. Eso, de nuevo, ¿cómo crees tú que se ha manejado? Comentábamos que probablemente es algo que a los jueces le puede incomodar, es una situación inédita. ¿Cómo lo ves tú en este punto, ya cuando estamos en el ecuador de las alegaciones? Bueno, me parece que sigue respondiendo más bien a la lógica interna boliviana. O sea, Evo Morales se presenta una reelección profundamente cuestionado, sin tener el respaldo de la encuesta, y está utilizando el tema de esta demanda marítima, de esta demanda por una salida soberana al mar que le hace referencia como la demanda marítima, para porque es lo que intencionalmente está en esta propuesta. O sea, yo creo que lo que ha quedado evidente en los alegatos de Chile es desmantelar que aquí lo que se busca no es solamente sentar a Chile a discutir, sino llegar de manera soberana al mar. Y Evo Morales ha sido muy claro en su estrategia de posicionarse y decir, bueno, yo logro cohesionarlo a los distintos sectores políticos, tengo estos cuatro expresidentes, algunos incluso que estaban siendo demandados por Evo Morales, como el propio Rodríguez Bercé, Jorge Quiroga, que se plantea como un representante claro de la oposición, pero nunca lo ha logrado concretar, y Carlos Mesa, que es el principal contendor en la encuesta, y que de alguna manera, a través de este posicionamiento en La Haya, ha tenido mayor presencia política en Bolivia. Entonces él dice, estoy cohesionando, estoy defendiendo los intereses del país fuera, estoy haciendo frente a un elemento aglutinador como es Chile, porque Chile no hay que olvidar que siempre presenta en la política boliviana, pero yo creo que responde a una lógica más bien interna, porque claramente en la Corte a los jueces lo que le interesa son las estrategias fundamentadas. Y Evo Morales incluso no ha logrado él plantear como inicialmente se esperaba que pudiera hablar ante la Corte. Él solamente ha estado entre el público. Entonces, claro, es una de las cosas que deberíamos estar atentos a ver el lunes, qué es lo que pasa con eso, digamos, pero eventualmente... Parece que idiomáticamente no está en condiciones de exponer ante la Corte. Eso es lo que se plantea. En ese punto yo creo que a nivel de Corte no es relevante la presencia, o sea, en términos de la cultura jurídica que hay ahí para esos jueces. Los jueces, en la Corte se dice que hay dos grupos, el grupo de la cultura que responde a la cultura anglosajona y los franceses, los dos tipos de cultura. Y ninguno son muy proclive a ese tipo de manifestaciones que tienen como más sentido en una lógica más latinoamericana que está harto ausente en la Corte, ¿me explico? O sea, más bien podría complicar que ayudar si es que tuviera algún efecto. Es que no se entiende, porque eso es como...
Son manifestaciones más propias como de nuestro mundo, de nuestra región, ¿me explico? Uno lo podría entender como una presión más que otra cosa, digamos. Es que, y además que, como te digo, si hay grupos en la corte, responden a una lógica de el grupo francés, el grupo inglés. Eso yo sé que existe. Claro. ¿Ya? Y son dos lógicas europeas. De alguna, si hay alguna otra cultura, podría haber asiática. Pero... Y estas son como manifestaciones más de nuestra región. Entonces, claro, le puede parecer curioso. Ahora, ella me trae, pero, a ver, uno hace la comparación contra la demanda peruana, digamos, hace solo un par de años y hay cosas que no le llaman la atención. Por ejemplo, la presencia de Evo Morales. Por ejemplo, el hecho de que uno de los abogados de la causa, que es Antonio Ramiro Bretón, haya llorado ante las cámaras. Pareciera que esto es un enfoque, uno no sabe si es, pero parece bastante poco ortodoxo con relación a lo que uno ve en un caso habitual ante la Haya, digamos. Absolutamente. Y normalmente en las controversias, suponte cuando se enfrentan Alemania e Italia, que hubo un caso hace años atrás, ¿quiénes van a la corte? Los directores jurídicos de las cancillerías, hasta ahí llega. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes casos que enfrentan a países latinoamericanos, van los ministros. Claro, el canciller, pero... Claro, ¿ya? Ahí sube el perfil de los personajes. Entonces, claro, para las culturas estas, las cancillerías europeas, es pintoresco, ¿me explico? Pero nada más. Claro. Hagamos el ejercicio de pensar qué es lo que nos puede tocar el lunes, que es cuando Bolivia va a tomar por última vez la palabra en los alegatos de la Corte. Paz, ¿qué crees tú que uno podría esperar escuchar ese día de parte de Bolivia? ¿Tú crees que hay alguna parte de la defensa chilena que actualmente ellos se puedan centrar? ¿O más bien van a tratar de seguir sumando elementos a esta ensalada, digamos, donde están tratando de que los jueces acepten alguna de las fórmulas que estaban planteando para establecer que hay obligación de Chile de negociar? Bueno, y los jueces fueron claros y dijeron que no querían que se plantearan los mismos argumentos, que se repitieran argumentos. Y creo que fueran breves también. Claro, y que fueran breves. Yo creo que van a tratar de reforzar y plantear algunos elementos que le ayuden en esta línea a responder los dichos de Chile respecto a incoherencia, a faltas de líneas generales, de un elemento fundamental. Y yo, desde mi punto de vista, algo que podrían aprovechar es responder a lo que se señaló por el, creo que el abogado neozelandés, ¿no? O australiano, el penúltimo chileno antes de Coe, que hizo referencia más desde la década del 90 en adelante. Claro. Que algo poco abordado por el alegato boliviano, que podía tratar de responder a esa lógica de Chile, que ha dicho, bueno, desde ese periodo se elaboraron distintas estrategias para trabajar respuestas prácticas, respondiendo a las necesidades de Bolivia. Claro, lo que dice es que Chile, desde el 90 en adelante, está clarísimo que nunca ha querido negociar el acceso soberano. Digamos, en Charaña se negoció, del 90 para acá hay una continuidad clarísima de que eso no está en discusión. Digamos. Claro, y también profundizando en lo que ellos consideran que el quiebre a partir del 2011. Me parece que ya en los alegatos dieron prioridad a todo el tema histórico, claro, que el primer día fue muy fuerte. Después a mostrar estos documentos que de alguna manera ellos decían que generaban la obligación de negociar. Y desde mi punto de vista, lo que les faltó y que argumentó Chile es desde los 90 en adelante, y van a tratar de reforzar esto que ellos dicen que es un proceso que Chile plantea que no se da esa continuidad, ¿no? Perfecto. Astrid, ¿qué crees tú que van a plantear? Yo creo que ellos van a probablemente reforzar que Charaña no está extinguido, que no hay ninguna obligación extinguida como plantea Chile, que esa obligación de negociar sigue viva. Y por lo tanto se proyecta desde el 75 hacia adelante. Comparto que van a trabajar la idea de esa proyección. Esta parte moderna, digámoslo así. ¿Ah? Esta parte moderna, por decirlo así. La parte moderna, comparto eso, sí, absolutamente. Y creo que van a volver a decir que nosotros tenemos un enfoque absolutamente formal del derecho internacional, que esperamos que todos los documentos digan esto es obligación de negociar, que es un argumento que desarrolló Antonio Ramiro, llevándonos al absurdo, dijéramos, que esperábamos que todo dijera así, con poco menos que con un timbre, claro, obligación de negociar. Que estamos en condiciones anticuadas del derecho internacional,
que no somos modernos. Van a insistir en esa retórica de pedirle a la Corte que tenga una visión más moderna del derecho internacional, algo que yo creo que la Corte no tiene por qué hacer, no es su rol. Pero creo que eso, para cerrar. Eso es lo que vamos a ver entonces desde las 5 de la mañana del lunes. Se cambia la hora en La Haya, ¿no? Acá. Sí. Por lo tanto, una hora antes, los alegatos del lunes y del miércoles de lo que habíamos estado acostumbrados, como decíamos. El lunes interviene Bolivia, el miércoles interviene Chile. Paz Milet, Astrid Espaillat, muchísimas gracias por haber venido hoy día a La Tercera. Y a ustedes los invitamos a algo, no sé si es tan polémico, ¿será tan polémico el fútbol como La Haya? De repente sí, ¿eh? Uno no sabe. Sí. Se nos viene la fecha de fútbol chileno y la previa, como siempre, como todos los viernes, está en El Deportivo en un ratito más, en este mismo estudio de La Tercera. A ustedes los invitamos a que sigan revisando los contenidos en nuestro sitio web, en nuestro Facebook, mucha gente nos ve ahí siempre, y también en nuestro Twitter, @La Tercera. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana.